Seguimos en Desayunos Informales y acá, mientras en Montevideo, Cata prepara unas milanesas que van a ser las más tiernas seguramente del universo por la cantidad de golpes que han recibido. Está haciendo... Pero con cariño, agarró, pero con cariño. No, Cata, ¿qué digo? Yo sentí, yo descargarse furia. La vi ponerle milanesa. Mucho cariño. Se van a cortar con el tenedor. Me exactamente. Esas que todos las queremos probar. Sin duda. Nosotros nos vamos a ir a Lima, donde la situación política es muy complicada. El presidente Manuel Merino renunció luego de apenas 5 días en el gobierno. Recordemos que el Congreso había sacado del gobierno al presidente Vizcarra y Merino había asumido en su lugar y duró 5 días. Renunció luego de una serie de protestas en las calles que dejaron 2 muertos y que el Congreso le retirara la confianza. Para entender qué está pasando en Perú, cuál es la situación, qué se puede esperar, a qué se debe toda esta convulsión política y social, vamos a contactarnos con Jaime Bedoya, jefe de contenidos calificados del diario El Comercio de Lima. Bienvenido, Jaime. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Qué está pasando en Perú? ¿A qué se debe toda esta convulsión política y social? ¿Cuánto tiempo tenemos? Hay que reducir. Mira, no vayamos a la célebre frase de Vargas Llosa de cuándo fue que se jodió el Perú. No, no lleguemos a tantas disquisiciones. Pero aplicando esa frase, podemos rastrear el origen de esta situación al año 2016. Ajá. La señora Keiko Fujimori, candidata dinástica del señor Alberto Fujimori, que es un sentenciado y está detenido en el Perú, perdió las elecciones ante Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, consideró que las había ganado en mérito, entre otras cosas, a que tenía una mayoría en el Congreso. Desde entonces hizo todo lo posible por boicotear el trabajo del Poder Ejecutivo e inclusive llegó a la vacancia de Kuczynski fallida, luego Kuczynski tuvo que renunciar, pero desde entonces ha habido una destrucción de los partidos políticos y una utilización absolutamente banal del recurso de vacancia en el Perú que nos ha llevado a este desarrollo, ¿no? En lo que tiene que ver con lo que fue la destitución de la semana pasada de un presidente que por lo pronto contaba con respaldo popular y que en las noticias internacionales a veces es muy difícil de entender lo que está pasando con Perú en sí mismo y cuál es ese contexto que uno pierde de vista. Aparentemente este hombre es destituido porque tenía cargos de corrupción en su espalda. Sin embargo, se acusaba al gobierno que lo sacó de corrupto. Para explicarle un poco quizás a los uruguayos que estamos alejados de la política allí, ¿cuál era la situación que estaba viviendo Perú y por qué salió la gente a las calles a reclamar? Y perdón, y recordemos que Vizcarra asumió cuando sacaron a Kuczynski, ¿no? Es decir, que no fue electo directamente, ¿no? Correcto. El argumento de la incapacidad moral, que es como figura en nuestra legislación, la cláusula de vacancia presidencial, es anacrónica, responde a principios médicos del siglo XIX. Se ha estado utilizando arbitrariamente con fines políticos. Desde lo que pasó en el 2016, los partidos políticos han quedado institucionalmente diezmados y están ocupados ahora por congresistas que simplemente pagan un cupo por entrar en la lista parlamentaria y entran con una agenda de intereses particulares que luego se desarrollan a través de iniciativas de ley, etc. Vizcarra, lamentablemente, aparecieron indicios muy comprometedores respecto a su relación con Odebrecht y todo este tema del lavajato que empezó en Brasil, para lo cual la Fiscalía le abrió investigaciones y eso tenía un curso legal ya en paralelo que ya había empezado. El señor Vizcarra ya se había allanado esta investigación y se extrapoló, se forzó esta situación para meter dentro del cajón desastre de vacancia moral estos indicios delincuenciales. Como si al Poder Legislativo le tocara ser una corte, ¿no? Esto generó el hartazgo de la gente, para empezar, porque desde el señor Fujimori hasta la fecha tenemos 4 o 5 presidentes, si no detenidos, enjuiciados, uno que se suicidó, y ahora el próximo Vizcarra, el actual, el contemporáneo Vizcarra, también bajo vigilancia. Esto mientras, tal como le dijo Vizcarra en su defensa ante el Congreso, de los 130 congresistas que tenemos, 68 tienen investigaciones o denuncias penales. Entonces, hubo un cansancio, un hastío de la utilización de la ley con fines mafiosos, ¿no?
Ahora, y como siempre, fueron los jóvenes los que tomaron la batuta, digamos, de la protesta. ¿Pero esas manifestaciones pueden entenderse como de apoyo a Vizcarra? No, no necesariamente. Es un hartazgo a la utilización de la ley a favor de mafias. Es así, yo lo leo así, ¿no? ¿Y esto cómo se puede encauzar? ¿Qué es lo que de alguna manera se está reclamando desde la movilización social? Para empezar, que este Congreso no siga jugando e utilizando la ley al servicio de intereses particulares. En este caso, por ejemplo, hay uno muy claro que es el de las universidades. Las universidades son un gran negocio en el Perú, pero hacen unas universidades de muy baja calidad, universidades chatarra, con lo cual engañan a padres que tienen justas y muy esforzadas aspiraciones para sus hijos. A través de la ley bajan los estándares de calidad de las universidades y cualquiera hace uno como hace una sanguchería. ¿Cómo se encausa esto? Anoche, por ejemplo, el Congreso debió haber, obviamente ya destituyeron al señor Merino, que era un títere, y debieron haber nombrado un nuevo presidente del Congreso para que asuma la presidencia. No se han puesto de acuerdo. Y no se pueden poner de acuerdo porque la cantidad de intereses cruzados, y como les decía, hay 68 de los que se tiene que poner de acuerdo que están bajo investigación. Entonces, cada uno cuida sus espaldas y tienen mucho temor a que entre alguien honesto y los ponga en vereda. Pero eso es lo que tiene que suceder. Tiene que entrar un nuevo presidente del Congreso que se va a empezar a votar hoy día a las 2 de la tarde, que sea el presidente transitorio hasta las elecciones de abril. Hay que dejar una cosa en claro que quizás para los uruguayos sea medio difícil de entender, que en Perú no hay figura de vicepresidente, por lo tanto se tiene que hacer este nombramiento y en estos momentos hay una crisis institucional tal que no hay un presidente y por eso en el correr de la tarde se va a dar ese nombramiento. Ahora, luego de lo que fue esta salida a las calles de la gente que terminó con 2 muertos, 1 centenar de heridos y desaparecidos también, según denuncian algunas organizaciones sociales, la selección de quiénes esa persona con este parámetro de más de 60 que tienen investigaciones en su espalda debe ser muy compleja políticamente. ¿Se llega hoy a eso? Se tiene que llegar a eso porque la gente y la calle está muy cansada. Como bien dices, hay 2 chicos, 22, 24 años que han fallecido, que esto ha impactado muchísimo. Y ya existe una persona, digamos, aparentemente calificada para el cargo, esa persona con una trayectoria profesional y moral intachable. Además, es el candidato que viene de los que no votaron por la vacancia, entonces tiene, digamos, la autoridad moral para ejercerlo. El problema es, otra vez, los intereses cruzados de las diversas fuerzas del Congreso, que ellos prefieren tener a alguien muy cómodo, además, alguien que no les haga mucha sombra, porque tienen estos meses para confrontar al gobierno y hacer campaña electoral para las elecciones de abril. Claro. Jaime. Perdón, termina. Detallito. Sí tenemos vicepresidencia en el Perú, solo que para agregarle la cereza a la torta, la vicepresidenta nuestra renunció. Entonces, es un vacío al cubo, ¿no? Claro. Jaime, ¿cómo implica más que, cómo influye más que nada en las calles, el contexto internacional, ¿no? Y sobre todo regional, porque estamos viendo que en el último año una América Latina muy sacudida, donde estas manifestaciones violentas en las calles se vienen repitiendo en diferentes países, también en el contexto internacional, también en todas partes del mundo se están dando estas situaciones. ¿Cómo influye sobre las calles y en el ánimo de Perú, lo que nosotros llamamos acá la manija, cómo influye, digamos, en lo que pasa en las calles? Bueno, es interesante porque ahora creo que esto ha sido un defleme, un desfogue ciudadano juvenil, empezado por los jóvenes, importante para que los peruanos nos involucremos en nuestra vida democrática, ¿no? Claro. Porque esto no ha sido un reclamo bajo una ideología partidarizada, a partir de que del otro lado argumentaban falsamente que esto estaba manejado desde Soros hasta el terrorismo internacional, o sea, las fake news de siempre, ¿no? Sí. Aquí ha sido un reclamo transversal de los barrios pobres, de los barrios ricos en todo el país y además generacional. En las marchas tú veías, han sido marchas sectoriales, si se quiere, no ha sido una sola gran marcha, pero habían unas en que tú veías niños en cuna, abuelos, ¿no? Simplemente reclamando honestidad y decencia en la vida política peruana. Claro. Tú empezaste de alguna manera hablando de la incidencia que habían tenido las acciones de Keiko Fujimori en lo que fue el origen de esto. ¿Sigue teniendo peso ese tipo de incidencia hoy por hoy?
Felizmente no. Yo creo que este despertar de los millennials, estos chicos a los que muchos prejuiciosamente teníamos por ociosos y centrados en la pantalla viendo TikToks, se han movilizado y han tenido un despertar, y además no solo un despertar demostrado en la práctica, ¿no? De que están dispuestos inclusive a arriesgar su vida por valores. Eso ha sido una lección, creo que bien importante, que nos ha impactado a todos. Jaime, Vizcarra ha presentado algunos recursos legales. ¿Tiene alguna posibilidad de volver al gobierno? Vizcarra definitivamente tiene una vida política. O sea, ha demostrado tener unos recursos innatos. Se ha movido muy bien sus fichas, a pesar de las investigaciones serias que tiene sobre su cabeza. Y él ha movido por su parte, digamos, el juego político, pero a nivel legal, institucional, el Tribunal Constitucional del Perú hoy día se debe manifestar sobre la primera moción de vacancia a la que fue sometido Vizcarra. Disculpen, pero esto es un trabalengua la situación peruana. Vizcarra sobrevivió a una primera moción de vacancia sobre la cual hubo una denuncia, una cuestión. Sobre esa se debe de manifestar hoy día el Tribunal Constitucional. Digan lo que digan, y una de las posibilidades que se especulan es que el tribunal diga se anula lo actuado y volvemos a 24 horas antes de que Vizcarra sea vacado. Entonces, una máquina del tiempo tipo... ¿Entonces podría ser, volver a ser presidente? Podría ser, no se sabe exactamente si eso sería lo más recomendable, porque podría enturbiar, digamos, la naturaleza del reclamo, ¿no? Ya personalizarla. Y de cara a las elecciones de abril, tenemos que Kuczynski fue echado, Vizcarra fue echado, Alan García se mató. ¿Hay líderes que conciten la adhesión popular en niveles que lo permitan pensar que puedan reencauzar el proceso peruano? Sí, hay uno que lidera las encuestas hace meses, que se llama George Forsyth, que era, curiosamente, su currículum destaca por haber sido un ex arquero, pero fue alcalde de un distrito muy populoso y es muy carismático y está bien. ¿Cómo dijiste su nombre? George Forsyth. George Forsyth. Y luego tienes a Julio Guzmán, que es el líder del Partido Morado, que es el partido que ha tenido la conducta más coherente durante todo este proceso. Y justamente es su candidato a la vicepresidencia, que se llama Sagasti, es quien está postulando esta tarde al Congreso para ser el presidente transitorio. Son los que han tenido la conducta más coherente en todo este tiempo tan complicado, ¿no? Entonces, ¿tenés expectativas de que este reclamo, en definitiva, tenga un buen fin? ¿Este reclamo de esencia en la vida política peruana del que hablabas, crees que va a llegar a algún lado? Porque el diagnóstico que haces y que da cuenta y que uno puede ver a partir de, por ejemplo, todos los antecedentes que terminan teniendo todos quienes estuvieron en la presidencia de Perú en los últimos años, es que está corrompido el sistema judicial y el sistema político profundamente. Entonces, ¿cómo hace el sistema para depurarse a sí mismo? Mira, acá podemos aplicar hasta la mitología griega y todos los... Creo que esto es como el ave fénix. Para renacer hay que quemarse primero, y eso es un poco lo que está sucediendo. Creo que hay un renacimiento acá con lo que ha pasado, lamentablemente con pérdida de vidas humanas. E inclusive hay 6 chicos graves y, como decían, hay 40 y pico desaparecidos que estamos buscándolos por todas partes y no aparecen. Pero sí hay una expectativa, porque esto... vamos, por ejemplo, periodísticamente estamos tratando de acompañar en la cobertura de la crisis con algo de pedagogía respecto a cómo votar, porque si volvemos a votar mal ya mismo en abril, vamos a tener este problema circularmente, como tú dices, ¿no? Pero sí creo que es una gran oportunidad para, mira, veamos en la mesa cómo llegamos a tener este congreso de piratas y entendamos que eso depende de nuestro voto. Ellos no caen del cielo y se sientan ahí, eso depende de nuestro voto. Jaime Bedoya, jefe de contenidos calificados del Comercio de Lima, muchas gracias por esta entrevista y suerte para el Perú en las próximas horas. Gracias, ojalá sea así. Muchas gracias. Hasta luego. Cambiamos de tema. Ayer la Armada...